אני שמח מאוד להיות פה הבוקר איתכם, להתפלל איתכם. החז"ל התפלל כל כך יפה, ולהיות איתכם ביום מיוחד שהוא יום ערב ראש חודש סיוון. Pero está muy emocionado y muy contento de estar con nosotros, con los Hasanim, que es una tefilá tan preciosa, y en un día tan importante que es Erev, es la víspera de Rosh Chodesh Sivan. Hayom ze yom mesugal gadol sheahorim itpalelu sheayeladim ilchu bederech haTorah vaMitzvot. Hoy es un día muy apropiado para que los padres hagan tefilá, para que sus hijos vayan el camino correcto de Torah y de Mitzvot. למה דווקא היום? כי בראש חודש ניסן הגיעו עם ישראל להר סיני. ¿Por qué específicamente hoy? Porque el día de Rosh Chodesh Sivan es el día que los Yehudim llegaron a Har Sinai. כך כתוב בתורה, ביום הזה באו מדבר סיני, אומרים חז"ל מה זה ביום הזה, בראש חודש סיוון באו להר סיני. Dice la Torá que el día de Rosh Chodesh Sivan llegaron a Har Sinai. והתחילו להכין את עצמם לקראת היום הגדול של מתן תורה. Y empezaron a prepararse para el gran día de la entrega de la Torá. איך מכינים את עצמנו לתורה? ¿Cómo nos preparamos para la Torá? כתוב ויסעו מרפידים. הם ברחו מרפיון. אם אחד רוצה ללמוד תורה, הוא לא יכול להיות ברפיון, הוא צריך להיות בזריזות ובשמחה ללמוד תורה. Dice que está escrito que los judíos salieron de Uraxamer Refidim, que se puede entender también como un lugar de flojera, un lugar de apatía. Para recibir la Torah tiene que hacerlo con velocidad, con agilidad. הדבר השני ויבואו מדבר סיני, מדבר שאדם נמצא במדבר, לא מעניין אותו כלום, רק לשמור איך לעבור את המדבר. כך אדם לא צריך לעניין אותו, רק איך לעבור את העולם הזה בקדושה ובטהרה. La segunda cosa es que está escrito que llegaron a Midbar Sinai, al desierto de Sinai. Una persona que está en el desierto, su única intención es cómo salir del desierto. Y lo mismo, una persona que llega al desierto tiene que ver, como en este mundo, cómo pasar de la mejor manera con santidad y con pureza. הדבר השלישי, ויחן שם ישראל נגד העם. לפי הדקדוק, על הרבה אנשים אומרים ויחנו. ויחן אומרים על אדם אחד. להגיד לנו, עם ישראל כולם היו כאיש אחד ולב אחד. כדי לקבל תורה צריך להיות אחדות כולם כאיש אחד ולב אחד. La tercera lección es cuando llegan, está escrito Vaihan. Vaihan es singular, y se refiere a que se estacionó, pero en plural, el pueblo de Israel. Dice, ¿cómo puede ser que se estacionó en singular algo plural como el pueblo de Israel? Quiere decir que lo hicieron de forma que estaban todos unidos en un solo corazón, como una sola persona. תלמידים יקרים, המעמד הכי גדול שהיה מבריאת שמיים וארץ עד היום, המעמד הכי גדול היה מעמד הר סיני. El momento cumbre desde la creación del mundo fue cuando estuvimos parados frente a Har Sinai. Lama, que Akadosh Baruj Hu bara et haolam, ha-shamayim shamayim la-shem, ve-haaretz natan libnei adam. Yesh olamot ruchaniim lemala, ve-po ze olam gashmi. La forma como fue creado el mundo es que hay un cielo que está dado para Hashem y que hay un mundo, que es un mundo terrenal, que es el mundo del hombre. Apam ha-yechida, שהעולם הזה היה כמו למעלה, כמו עולם הבא, זה היה במעמד הר סיני. וירד השם על הר סיני. הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, כל העולם נהיה כמו עולם הבא. לא היה יצר הרע, טהרה, קדושה, ראו את הקדוש ברוך הוא, העולם הזה נהפך להיות כמו עולם הבא. El único momento en la historia en el que se juntaron estos dos mundos fue solamente en Har Sinai, que está escrito que Hashem bajó a Sinai, y por estos momentos se unieron los dos mundos y fue como si fuera el Olam Haba, un mundo que no hay Yetzer Hara, que no hay mal instinto, que no hay cosas malas, estaban por un instante todos unidos. Shashem natan ta Torah la'am Israel, amalachim amru tnu lanu ta Torah. Lo, Hashem amar y noten etze la'am Israel. Aval,
אני רוצה ערבות, אני רוצה ערבות שהתורה הזאת תתקיים בכל הדורות. Cuando se ofreció la Torah a Israel, los ángeles se quejaron y dijeron, danos a nosotros la Torah. Y dijo, no, se va a dar al pueblo de Israel, pero con la condición de que hay un compromiso de que esto va a ser cumplido por toda la eternidad. Am Israel amru, baneinu arivim, iftihu lashem, shayeladim shelanu bechol adorot, em achraim, shatorah titkayem midor ledor. Los Yudim respondieron, nuestros hijos son los responsables y toman sobre sí la responsabilidad que esta Torá se vaya a seguir por todas las generaciones. Después de miles de años llegamos y vemos en Yavne, vemos en México, cómo se ha cumplido la misma promesa que hicieron nuestros patriarcas hace miles de años. Que sepan que sobre ustedes depende todo el judaísmo de todo el mundo. Atem ha'atid shel am Israel, velachen chashuv meot she'atem tachlitu bagil she'atem nimtzaim לנצל את הזמן, להתפלל, ללמוד, לקיים מצוות, כי אתם העתיד של עם ישראל שעליכם עומד כל העולם. Ustedes son el futuro del pueblo de Israel, y por eso es momento que en esta edad que tienen ahorita, tomen la decisión de hacer las cosas bien, tefilá, estudio, Torah, porque ustedes son el futuro y sobre ustedes recae toda la responsabilidad del futuro de Israel. כתוב שמשיח צדקנו יבוא, מי יקבל אותו ראשון? Cuando llegue Mashiach, ¿quiénes serán los primeros que lo van a recibir? Los jóvenes, los niños de Israel. Cuando queríamos salir de Mitzrayim, hubo una discusión entre Paró y Moshe. Paró dijo, ¿para qué se llevan a los niños? Y Moshe dijo, con nuestros niños y nuestras niñas, porque sobre ellos o en ellos recae la responsabilidad. Tishtadlu lishmor aleichem lo leistakel bedvarim asurim, lo ledaber dvarim asurim. Im atem tishmeru al ha'inayim, al ha'peh, al ha'derech eretz, yiyeh lechem koach ללמוד תורה, להתפלל בכוונה, תרגישו את האור האלוקי. Tengan mucho cuidado con las cosas que vemos y las cosas que decimos, porque si cuidamos nuestros ojos y nuestra boca, entonces lo que estudiamos y lo que decimos tiene muchísima más fuerza. אני רוצה לברך אתכם, שהשם יעזור, שיהיה לכם את השכל, את ההבנה, הזכות שיש לכם שאתם במקום קדוש כמו הבית ספר. תנצלו את הזמן ובעזרת השם תביאו כבוד לעם ישראל. Pues quiero la braja de que tengamos la cabeza, que tengamos la inteligencia de poder entender, de poder comprender nuestros estudios y que sepamos que tenemos un gran mérito por el lugar que estamos y que podamos traer honor a todo el pueblo de Israel. אנחנו בארץ ישראל צריכים הרבה רחמי שמיים. כל השונים כל יום מתכננים איך לחלות את עם ישראל. אתם פה, בתפילות שלכם, בלימוד שלכם, אתם משפיעים עד ארץ ישראל, שאנחנו נוכל להיות שם בשקט. En Israel necesitan mucha ayuda del Shamayim, del cielo. Y para que esto suceda, requieren de nuestras tefilot. Nuestras tefilot aquí en México pueden tener un enorme efecto de protección allá en Israel también. תזכרו את האחריות שיש לכם, ובעזרת השם תצליחו, וביחד איתכם נקבל את פני משיח צדקנו. Recuerden esta gran responsabilidad y juntos que podamos recibir la cara de Mashiach Tzidkenu. Amén. 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 Amén.